Llegaban de toda la comarca de Valdepeñas, son agricultores de la denominación de origen que viven de sus viñas, de su trabajo y que mantienen la batalla por unos precios dignos. Pedimos un precio justo para las uvas, que no cubrimos los gastos con el precio que tenemos. La mejor calidad que hemos traído de hace muchos años la hemos llevado a la bodega y nos han pagado el precio mínimo, o sea, un precio ruinoso. Que esto se ha convertido en un monopolio, que no hay quien se meta con ellos, que estamos abandonados de la mano de Dios. Por eso protestan, por eso se han concentrado este miércoles en Valdepeñas. Más de 400 tractores que han circulado por las calles más céntricas de la ciudad con un mismo fin. Negociar, participar, transparencia, que se cumpla la ley y las normas que nos hemos dado y que sea una interprofesión que no tenga ninguna imposición. El sector apuesta por la calidad de sus uvas y la singularidad de sus tierras, como inicio de la posterior elaboración de vinos reconocidos mundialmente. Por ello instan a las organizaciones agrarias a que pongan orden en la interprofesional. No al precio de la uva que nos han puesto, en base a condiciones de mercado, y podemos dar datos para aburrir de cómo debería de estar, y no a la de hoy según la tenemos entendida, esto es un antes y un después. Queremos una interprofesional de verdad y una denominación de origen de verdad. Reconocen que la interprofesional es la única voz posible en el sector.